Paz y bendición de parte de nuestro Dios en este día de reposo que estamos santificando para Él. Nuevamente estamos juntos para seguir estudiando un tema que ya comenzamos el sábado pasado a las 10 de la mañana. Lo hicimos un poco extenso para dejar por lo menos enunciado el segundo punto. El tema que estamos desarrollando es las tres dimensiones de nuestro sacerdocio. Y comenzamos diciendo el sábado pasado que lo más importante para un sacerdote es tener plena conciencia que pertenece a Dios. La conciencia de que el sacerdote pertenece a Dios. Los sacerdotes son siervos de Dios. Y cuando vemos en Éxodo 28:1 y en otros versículos más del mismo capítulo, vamos a encontrar que Dios llama a Aarón y a sus hijos mis sacerdotes. Y Aarón, mi sacerdote. O sea, los sacerdotes son de Dios. Eso mírenlo en Éxodo 28:1, ya lo hemos referido. Y vimos que la principal característica de un sacerdote es las características que demostró el Padre, porque en definitiva somos de Él, y las características que demostró el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que fue el sumo sacerdote del Padre, y Él dijo que teníamos que aprender lo que dijo Oseas: misericordia quiero y no sacrificio, y también Él mismo lo practicó, porque al ver la multitud tuvo compasión de ellos, porque los vio como ovejas, desorientados, desamparados, dispersos como ovejas que no tenían pastor. Hemos visto que las funciones de un sacerdote son ofrecer sacrificios, en primer lugar, en segundo lugar, ofrecer ofrendas, en tercer lugar, el servicio, en cuarto lugar, bendecir a la congregación, en quinto lugar, interceder. Y que todas estas funciones que ejercía el sacerdote en el Antiguo Testamento siguen estando vigentes en el Nuevo Testamento para cada uno de nosotros, estas cinco, que son las cinco funciones principales del sacerdocio, siguen estando vigentes en la actualidad, en el plano espiritual, y a veces no tan espiritual porque hay que hacer cosas físicas que se relacionen con el cumplimiento de estas funciones. Algunos pueden pensar que el ofrecer sacrificios ha sido eliminado de la función sacerdotal porque Jesucristo ofreció un sacrificio una vez y para siempre. Sin embargo, Jesucristo no ofreció el sacrificio como sacerdote, sino como sumo sacerdote, y Él fue el quien ofreció su propio cuerpo, derramó su propia sangre y entró en el tabernáculo del cielo, en el lugar santísimo, para rociar su propia sangre por nuestros pecados. Entonces no estamos hablando de que somos sumos sacerdotes, hay un solo sumo sacerdote, el cual es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, quien nos expió de todos nuestros pecados, pero si nosotros seguimos como sacerdotes en la obligación de ofrecer sacrificio, aún por el pecado de las personas, porque muchas veces el pecado de otras personas, de miembros de la congregación, implica que hagamos sacrificios, sacrificios de intercesión, sacrificios de aconsejamientos, de sacrificios de soportar, de tener paciencia, de enseñar, de exhortar, de animar, de amonestar, etc. Entonces, estas cinco funciones del sacerdocio siguen plenamente vigentes. Entonces, nosotros hemos dicho que Dios quiso constituir en Israel un pueblo de sacerdotes y gente santa. Reino de sacerdotes y gente santa, Éxodo 19, 6. Pero le puso condiciones para eso y el pueblo rechazó el sacerdocio al rechazar las condiciones. Y hemos dicho que nosotros en la actualidad tenemos nuevamente la oportunidad de ser sacerdotes del Dios Altísimo si cumplimos las condiciones. Y básicamente
las condiciones que se nos pide es estar lleno del Espíritu Santo, alineado con sus instrucciones y cumpliendo la función sacerdotal. Porque en la Escritura no hay cargos jerárquicos establecidos por cuadritos de un organigrama, sino que hay funciones que determinan el nombre. A los apóstoles, a los que ejercen el ministerio apostólico, a los que ejercen el ministerio apostólico se los llama apóstoles, a los que ejercen el ministerio profético se los llama profetas, a los que los ejercen el ministerio evangelístico se los llama evangelistas, a los que ejercen el ministerio pastoral se los llama pastores y maestros. O sea, la manera en que se los llaman es de acuerdo a la función que cumple. Por lo tanto, el sacerdocio, si queremos ser sacerdotes de Dios Altísimo, la condición es que ejerzamos nuestro sacerdocio. Entonces, hemos dicho que hay tres dimensiones de nuestro sacerdocio, y esas tres dimensiones de nuestro sacerdocio son, en primer lugar, hacia la propia familia, en segundo lugar, hacia la congregación de Dios, y en tercer lugar, hacia el mundo. En primer lugar, hacia la familia, en segundo lugar, hacia la congregación de Dios, y en tercer lugar, hacia el mundo. El sábado pasado desarrollamos el punto 1, que es ejercer el sacerdocio hacia la propia familia, y dijimos que en todo el Antiguo Testamento vemos, principalmente en la Torá, vemos a los patriarcas ejerciendo su responsabilidad sacerdotal sobre su propia familia y sobre sus hijos, principalmente bendiciéndolos, y que Dios respetó la bendición que cada patriarca dio sobre sus hijos, porque estaba ejerciendo su función como sacerdote del Dios Altísimo. Y Dios respetó eso y cumplió la bendición del padre sobre sus hijos como bendición sacerdotal, o la bendición que dieron como sacerdote. Y hemos dicho también que la principal función sacerdotal que tiene un hombre en su familia es sobre su propia esposa. Por eso la Biblia dice que están sometidas a él, al hombre, al esposo, pero están sometidas porque el hombre debe ejercer su función sacerdotal sobre ella. Debe enseñarle a ella todo lo inherente a las cosas sagradas, a las cosas de Dios, al funcionamiento de su reino, al funcionamiento de su congregación, todo lo que tiene que ver con la Torá. Todo eso el hombre tiene la responsabilidad de enseñarlo a sus esposas, y hemos leído el texto de referencia donde las esposas deben preguntar a sus esposos lo que necesitan conocer o saber acerca de las cosas sagradas. Así que el hombre debe en primer lugar ejercer su sacerdocio sobre su propia familia, comenzando sobre su esposa y también sobre sus hijos, formándolos en amor, en el temor de Dios, en una vida recta de acuerdo a las instrucciones de Dios. Y para eso hemos dicho que la principal herramienta de que un hombre dispone para ejercer su sacerdocio sobre su propia familia es la mesa familiar. La mesa familiar todos los días. Tal vez no pueden desayunar juntos por las diferentes actividades, o almorzar juntos por las diferentes actividades, pero sí estoy seguro que una comida por día todas las familias pueden tener juntos, y eso le llamamos la mesa familiar, donde se ejerce el ministerio sacerdotal, aunque no sea de una manera formal, aunque sea de una manera informal. Alrededor de la mesa familiar se ejerce el ministerio sacerdotal del hombre en relación con su familia. Pero hemos dicho que Dios estableció un día especial. Un día especial que es el día de reposo, que Él mismo guardó, que Jesucristo, su Hijo, mismo guardó, y que los apóstoles también guardaron. Ese día de reposo que empieza con una cena. Y dentro del ministerio nosotros hemos estimulado a que esa cena no sea una santa convocación donde se vaya a participar de una reunión congregacional, sino que esa cena, de acuerdo a la tradición hebrea, se respete celebrar esa cena en familia, en la familia primaria, en la familia propia, celebrar esa cena en familia. Y es una hermosa oportunidad en el esquema que nosotros hemos establecido en el ministerio y que yo les he pasado por escrito de cómo debe ser el ritual de esa cena familiar del viernes a la noche, esa cena familiar del Shabbat. Les he escrito el ritual, el modelo de ritual para que el hombre ejerza su ministerio sacerdotal y la mujer ejerza su autoridad
también sobre la familia. Todo eso ustedes lo tienen escrito. Si alguno de ustedes no lo tiene y lo desea recibir, no tiene más que escribirme o hablarme y yo se lo voy a enviar por internet o por un WhatsApp o como sea. Es una solita hoja, así que, o dos hojas en Word, así que no tengo problema en mandarlo, pero sí la cena de Shabbat es una hermosa oportunidad para que el hombre empiece a ejercer y ejerza su función sacerdotal con su propia familia, con su esposa y con sus hijos. Hemos dicho también que si no ejerce esa función sacerdotal en su primera congregación, en su primera iglesia, que es su propia familia, no está habilitado de ninguna manera, ni moralmente, ni espiritualmente, para ejercerlo dentro de la congregación de Dios, ni siquiera con el mundo. Entonces, hasta ahí habíamos llegado y habíamos comenzado a hablar de el segundo punto, la segunda dimensión de nuestra función sacerdotal. Dijimos la primera sobre la propia familia, la segunda dimensión hacia la congregación y tercero hacia el mundo. Entonces, en esta charla de hoy vamos a tratar de terminar este tema, por lo menos redondearlo lo más posible, hablando sobre los dos puntos que nos quedan, la dimensión del desarrollo de la función sacerdotal sobre la congregación y, en tercer lugar, sobre la familia. Dijimos que hemos visto en el versículo 16 de Efesios capítulo 4, que ahí en Efesios capítulo 4, muchas veces hablamos del versículo 11, muy bien, hablamos, pero sería bueno que leamos Efesios 4 desde el 11 hacia adelante, porque vamos a encontrar que desde el versículo 4 hacia el 11 nos marca muy claramente el ejercicio de una función sacerdotal de los cuatro ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Y habla muy claro de cómo debe ser todo destinado al perfeccionamiento de los santos para que ejerzan su ministerio, para que ese ministerio sacerdotal, tanto de los ministerios designados por Jesús como del resto de los ministerios, puedan cumplir un ministerio sacerdotal para la edificación del cuerpo de Cristo. Y decíamos que el versículo 16 de Efesios 4 dice que de quien todo el cuerpo, hablando de Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y esta es la Biblia de las Américas, pero le voy a hacer referencia a la Reina Valera del 60, porque algunos están acostumbrados a leerlo allí. Está hablando de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, lo que hemos leído es que la edificación de la iglesia es en amor. Pero para que la iglesia sea edificada en amor, se requiere que todo lo que dice antes el versículo, que todo el cuerpo esté bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Qué se ayudan mutuamente? La pregunta es, en las congregaciones que ustedes representan, los miembros unidos entre sí por las coyunturas, primero es, la pregunta primera obligatoria es, ¿están unidos los miembros de su congregación como unidos, como los miembros de un cuerpo unidos por las articulaciones, por las coyunturas, o no están unidos? Para empezar a hablar. Y segundo, ¿esa unión hace que los miembros se ayuden mutuamente unos a los otros? ¿Se ayuden mutuamente? ¿O están rivalizando? ¿O están compitiendo? ¿O están viendo quién sabe más, quién sabe menos? ¿O están viendo quién se equivoca o quién se deja de equivocar? Porque acá dice que la edificación de la iglesia es en amor, pero para que la iglesia sea edificada en amor, se requiere que
que todo el cuerpo esté bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Entonces aquí encontramos el gran secreto de la edificación del cuerpo en amor, el gran secreto del ejercicio del sacerdocio. El gran secreto del ejercicio del sacerdocio hacia la congregación de Yahweh, hacia la congregación de Dios. El gran secreto es que todos los miembros del cuerpo hagan que el cuerpo funcione bien arreglado y unido, ayudándose mutuamente. Esto constituye un verdadero ejercicio sacerdotal. Esto significa que el sacerdocio se debe ejercer. No alcanza con declamarlo, no alcanza con leer textos bíblicos donde diga que ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No alcanza con el leer textos bíblicos, no alcanza con leer las tres veces que en Apocalipsis está que hemos sido hechos sacerdotes y que reinaremos con Cristo. No alcanza. El sacerdocio se debe ejercer. El primer lugar donde ejercer el sacerdocio es en la propia familia, y el segundo lugar donde se debe ejercer el sacerdocio es en la congregación de los santos, es en la congregación de Dios. ¿Okay? Y el secreto para el ejercicio del sacerdocio es que todos los miembros del cuerpo hagan que el cuerpo funcione bien arreglado y unido, ayudándose mutuamente. No se puede ejercer el sacerdocio en la congregación hablando mal los unos de los otros, juzgándose y condenándose unos a otros. Con razón, por errores que comete uno, por errores que comete el otro, por imperfecciones de uno, por imperfecciones del otro, por imperfecciones en el carácter de uno, por imperfecciones en el carácter de otro, por actitudes que demuestran inmadurez en algunas áreas, actitudes de unos, actitudes de otros que demuestran inmadurez en algunas áreas. Y estoy hablando de los discípulos, estoy hablando de los líderes, estoy hablando de los pastores, estoy hablando de los miembros del cuerpo. Ningún miembro del cuerpo es juez del otro miembro del cuerpo, sino que dice que deben estar bien arreglados, bien unidos por las coyunturas y ayudarse mutuamente según la función de cada miembro del cuerpo. Y juzgarse no es ayudarse, porque juzgarse, todo juicio termina en una sentencia. No lo sabe cualquiera que vive en una sociedad civilizada. Todo juicio debe terminar en una sentencia. ¿Y quiénes somos nosotros para dictar sentencias sobre otro, para descalificar, para condenar? Por eso la Escritura dice, en lo que a otro juzgas, a ti mismo te condenas. No hay vuelta, porque no hemos sido llamados a ser jueces, sino hemos sido llamados a pertenecer a Dios y a ser sacerdotes del Dios Altísimo. Entonces, el sacerdote no es un juez, sino es un reconciliador. No es un juez, sino que es un restaurador de aquel que se equivoca, de aquel que falla. El sacerdote es un restaurador. Por eso Jesús dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día postrero. De toda palabra ociosa, de toda palabra vana, de toda palabra inadecuada, de toda palabra inoportuna, de toda palabra que surja porque no tenemos nada que hacer, de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y yo decía en el sábado pasado que muchas veces las iglesias llegan a un número de miembros que ya no crecen más, ya no se ocupan de la mutua edificación, ya no se ocupan del crecimiento, de cumplir la gran comisión, de ejercer un sacerdocio hacia el mundo,
ya no se ocupan más y se convierten en un club, se convierten en un grupo cerrado. Y ese grupo cerrado llega a estar ocioso porque no está haciendo lo que Dios quiere que haga. Eso es ocio. Ocio es vagancia. Ocio es no hacer la tarea que Dios ha preparado para que hagamos. La tarea para la que Dios nos ha llamado. Ya no cumplimos más la función de la mutua edificación. No cumplimos más la función de ayudarnos mutuamente. Ya estamos ociosos y ni siquiera cumplimos la gran comisión de ir a evangelizar, de discipular. No cumplimos más la gran comisión. No cumplimos nuestra función sacerdotal y nos convertimos en ociosos. Y cuando nos convertimos en ociosos, empiezan a salir de nosotros palabras ociosas. Salen de nuestra boca, comienzan a salir de nuestra boca palabras ociosas. Y esas palabras ociosas son chisme, son habladuría, son juicio, son condenación, son destacar los defectos de los demás, en lugar de ayudarlos a salir de esos defectos. Eso es la amonestación mutua. Es amonestarnos cuando el otro está cometiendo un error, cometiendo un pecado. Tenemos la obligación de amonestarlo para que salga del error. Tenemos la obligación cuando alguien se está desanimando, de exhortarlo, de animarlo. Tenemos la obligación de llevarles palabra de Dios, de ser, cumplir una función profética, llevándole palabra de Dios para corregir su vida, instrucción de Dios para que corrija su vida. Porque si no, nos convertimos en ociosos, en vagos espirituales. Y cuando estamos ociosos, empiezan a salir palabras ociosas de nuestra boca. Palabra de juicio, palabra de condenación. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por lo tanto, entonces, en la congregación del Señor, debemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Debemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 Pedro 2:4 y 5. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahí tienen el ministerio sacerdotal, la función sacerdotal como sacerdotes del Dios Altísimo. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso significa que cada sacerdote debe ejercer sus dones para la mutua edificación. Debe ejercer sus dones para la mutua edificación. Así lo dice 1 Corintios 14:12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Los dones son para edificación. Si sos más capaz que el otro líder, si vos, pastor, sos más capaz que el otro pastor, si vos, anciano, sos más capaz que el otro anciano, si vos, líder, sos más capaz que el otro líder, si vos, coordinador de área, sos más capaz que el coordinador de otra área, lo que tenés que hacer es abundar en tu don, en tu capacidad, pero no para descalificar al otro, sino para mutua edificación. Dale la mano a tu hermano, dale la mano a tu hermano y sácalo de su error, sácalo de su problema, sácalo de su mezquindad. Si hay alguno que está siendo mezquino en el ejercicio de su función dentro de la iglesia, mezquindad. Si está siendo juez, sácalo de su mezquindad, sácalo de su soberbia, sácalo de su mala actitud. Usa tu don para edificación de la iglesia. El ejercicio del sacerdocio en la reunión congregacional siempre es para edificación del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 14:26. Que hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación.
El principio básico, quiero que tomen nota de esto, el principio básico en que se sustenta esta función sacerdotal, esta función de la mutua edificación, es la preocupación que deben tener los unos por los otros y la preocupación que todos deben tener por la iglesia. Lo repito, después voy a dar el texto. Lo repito, el principio básico en que se funda, se sustenta esta función sacerdotal, esta función de cada miembro que ejerce su don, su ministerio para la mutua edificación, debe sustentarse en este principio básico que es, dos puntos, la preocupación que cada miembro debe tener por los otros miembros y la preocupación que todos los miembros deben tener por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, por la congregación de nuestro Dios. Todos deben estar preocupados por la congregación. Ojo, ojo, con que algo que yo haga destruya la congregación del Padre. Ojo, con que algo de lo que yo diga destruya la congregación de Yahweh. Ojo, con que algo que yo hago diga destruya o divida el cuerpo de Cristo. Ojo, con no estar cumpliendo adecuadamente la función sacerdotal como sacerdotes de Dios para edificación del cuerpo de Cristo. Les doy el texto que sustenta lo que les estoy diciendo. 1 Corintios 12, 25. Los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. Cada miembro preocupado unos por otros. Y todos preocupados por la iglesia. Por no lesionar, por no dañar, por no lastimar, por no dividir el cuerpo de Cristo, lo cual es la familia de Dios. Ojo con dividir la familia de Dios. Ojo, cuidado con dividir la familia de Dios. Preocuparse por la iglesia es preocuparse por el nombre de Dios. Preocuparse por la iglesia es preocuparse por el nombre de Dios. Ustedes lo ven en Deuteronomio 9, 26 al 29. Y oré a Jehová, este es Moisés, y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. ¿Qué había hecho el pueblo? ¿Qué había hecho la congregación? Habían hecho un becerro de oro y estaban adorando al becerro de oro. Peor pecado que ese, ante Yahweh, no podían cometer. Cometieron el pecado de adulterio espiritual contra Yahweh. ¿Y qué está diciendo Moisés? Oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo, que ha hecho un pecado horrible, y a tu heredad que has redimido con tu grandeza que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto, y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Miren la función sacerdotal de Moisés ante Yahweh. Miren la función sacerdotal. Se interpuso e intercedió. Se interpuso e intercedió. Y el pueblo había cometido el peor pecado que alguien puede cometer delante de Dios. Se interpuso e intercedió, pero no solamente por amor al pueblo, sino por amor al nombre de Dios, para que el nombre de Dios no sea avergonzado. Miren, queridos pastores, miren, queridos líderes, si alguno de nosotros comete el error de dividir el cuerpo de Cristo, de lesionar, de lastimar, de humillar el cuerpo de Cristo, de lesionar la familia de Dios, de lesionar la congregación de Dios, está deshonrando el nombre de Dios. Está blasfemando contra el nombre de Dios. Está perdiendo, demostrando que no tiene temor de Dios, ni ama a Dios, ni ama a su congregación. Miren lo que hizo Moisés. Como sacerdote, Moisés se interpuso entre el castigo de Dios y el pueblo. No dijo castigalos, no dijo castigalos. Dijo, yo quiero que los rescates, porque soy sacerdote.
Soy sacerdote tuyo y mi función es restaurar, es rescatar, es redimir. Mi función es restaurar. Mi función es reconciliar. Por eso se interpuso entre el castigo de Dios y el pueblo, aún a costa de su propia vida. Dijo en Éxodo 32, 31 y 32, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, pues, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones, te ruego que perdones ahora su pecado. Y si no lo perdonas, Señor, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Se interpuso de tal manera y cumplió de tal manera su función sacerdotal para salvaguardar la iglesia, la eclesía, la tejilá, la congregación de Dios, para protegerla y para salvarla. De tal manera que dijo, Señor, si es necesario, perdona este pueblo, pero si no lo puedes perdonar, Señor, sácame a mí también del libro de la vida. Ráeme de tu libro. Eso es un sacerdote. Quisiera transmitirles esto con todo mi corazón para que cada uno de ustedes se transforme en un sacerdote del Dios Altísimo y tenga este sentir que hubo en Moshe, que hubo en Moisés hacia Yahweh y hacia el pueblo. Se interpuso de tal manera que dijo, perdónalos. Se han hecho dioses de oro, han cometido errores garrafales, han cometido el peor pecado de adulterio espiritual. Pero si no lo puedes perdonar a ellos, sácame del libro de la vida. Porque ¿para qué sirvo como sacerdote si no cumplo mi función ante ti, Señor? El gran secreto sacerdotal es ponerse en la brecha, negándose a sí mismo por amor del pueblo. Ponerse en la brecha. Dios está buscando a estos sacerdotes, hasta hoy está buscando a estos sacerdotes. Está buscándote a vos, a cada uno de ustedes como sacerdotes. Dice Dios, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Ezequiel 22, 30. Moisés falló. Al final falló como sacerdote. Por eso no te preocupes si ha fallado como sacerdote. No te preocupes. Siempre hay tiempo de volver a empezar. Siempre hay tiempo de volver a empezar. Siempre hay tiempo de hacer teshuvá, de arrepentirse y volver al Padre, a través de Cristo y a través de su palabra. Siempre hay tiempo de arrepentirse, de hacer teshuvá, regresar al Padre, regresar a sus instrucciones, comenzar a hacer las cosas bien. Moisés también se equivocó como sacerdote. Falló cuando se sintió afectado por las actitudes del pueblo. Moisés falló cuando se sintió afectado a sí mismo por las actitudes del pueblo, de la congregación. Cuidado con cuando las actitudes de la congregación te afectan. Cuidado cuando las actitudes de la congregación te hieren. Cuando las actitudes de la congregación te hacen sentir que te están fallando a vos. Y se lo dijo muy claro Yahweh al profeta Samuel. No es a vos a quien está fallando el pueblo. No es a vos, Samuel. Es a mí a quien está fallando el pueblo pidiendo rey. Y Dios dice lo mismo hoy. No es a vos, sacerdote. No es a vos, sacerdote. Es a mí a quien están fallando. Pero Moisés tuvo tantos contratiempos con esa congregación. Hablaron de él mal. Tantas veces hablaron mal de él. Hasta sus propios hermanos, Aarón y Miriam, hablaron mal de Moisés. Hablaron tantas veces mal de él y mal de él y mal de él, que al final se sintió afectado, se sintió herido, se sintió como se puso en lugar de Dios, porque no era él a quien estaban ofendiendo, él era un sacerdote, un intermediario. No estaban hablando mal de él, estaban hablando mal de Dios cada vez que hablaban mal. Pero Moisés falló cuando se sintió afectado por las actitudes del pueblo. Tomó el lugar de Dios. Cuando el pueblo se rebeló contra Dios, lo tomó como algo personal contra él mismo. El pueblo se rebeló contra Dios. Siempre va a hablar mal del sacerdote. Pero ¿sos sacerdote de quién? ¿A quién perteneces?
a Dios, está hablando mal de Dios, entonces el pueblo. Pero Moisés lo tomó como algo personal, contra él mismo. No solo eso, sino que se empezó a atribuir a sí mismo la solución que Dios le había dado entre nosotros. Empezó a decir, pues yo soy el pastor, yo soy el pastor, yo los he convertido, yo les he enseñado, yo los he discipulado, los he sacado de la mala vida que tenían y los he discipulado, les he enseñado la palabra de Dios, yo los he llevado por el desierto, los he llevado a Dios, los he llevado a la tierra prometida, yo los he hecho, yo, mentira, yo no he hecho nada, soy un sacerdote, le pertenezco a Dios. Y cuando Moisés empezó a hablar así, Dios lo castigó. Dios lo castigó. Moisés tomó la rebelión del pueblo como algo personal contra él mismo. Se atribuyó a él mismo la solución que Dios le había dado. En Números 20:10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, ellos se habían rebelado, habían hablado mal de Moisés, el sacerdote, y de Dios. O sea, acuérdense que Aarón era el sacerdote, pero digo, el intermediario, el intercesor, el que cumplía, estaba cumpliendo esa función intercesora, esa función de intermediario, esa función sacerdotal, era Moisés. A pesar de que de nombre Dios nombra a Aarón y a su familia, a su hermana. Entonces, reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes. ¿Cuándo Moisés antes había, le había dicho, oíd ahora, rebeldes? Siempre intercedía ante Dios diciendo, perdona a tu pueblo que ha pecado y aún sácame a mí del libro de la vida si es necesario. Ahora había reaccionado contra el pueblo. Moisés reaccionó contra el pueblo. Ojo, pastores, cuando te cansen, cuando llegues al hartazgo, cuando llegues al agotamiento mental, psicológico, moral, por la rebeldía del pueblo, por las habladurías, por la rebelión, por la rebeldía, no llegues a cansarte y hablarle mal al pueblo. No llegues a cansarte y hablarle mal al pueblo. Oíd ahora, rebeldes. ¿Dios le dijo que le diga oíd ahora, rebeldes? ¿O le dijo que golpee la peña para que salga agua con el poder de Dios? Oíd ahora, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? ¿Quién? ¿Los sacerdotes? Moisés cumpliendo la función y Aarón siendo el sacerdote. Estaban los dos ahí. ¿Os hemos de hacer salir agua de la peña? Sí, Dios no le dijo que ellos le iban a hacer salir agua de la peña. Le dijo que Dios iba a hacer salir agua de la peña. Que golpee la peña, que le hable, que le diga en el nombre de Yahweh, el Dios omnipotente, en el nombre de Yahweh. Yahweh, no tengas en cuenta el pecado de este pueblo rebelde. Y en tu nombre, dales de beber, tú, Señor. Él dijo, escuchen rebeldes que han hablado mal contra mí. Escuchen rebeldes que han hablado mal contra mí. Me han ofendido. Me han ofendido, me siento ofendido. Me siento agotado, me siento cansado de ustedes. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara. Dos veces, hacía falta dos veces, yo le dijo que golpeé la peña, dos veces, estaba ofendido el tipo, estaba ofendido, estaba herido, estaba cansado, estaba harto, dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Por cuanto ustedes no me santificaron a mí, se pusieron en mi lugar, ustedes se sintieron ofendidos por las habladurías de la gente, ustedes se sintieron ofendidos por la rebelión de la gente, porque era un pueblo rebelde, duro de cerviz, un pueblo chismoso, hablador, detractor, porque se sintieron ofendidos por la gente, en lugar de seguir cumpliendo la función como sacerdotes míos,
y tratando de redimir a ese pueblo, de rescatar a ese pueblo, de salvar a ese pueblo, y se sintieron ofendidos y cansados, entonces ahora ese pueblo no va a entrar en la tierra prometida, pero ustedes tampoco. Ustedes tampoco. Y Aarón, el sumo sacerdote, el primer sacerdote, Aarón murió en el monte de Hor, y Moisés murió viendo la tierra prometida, y un ángel lo enterró en el desierto. Por no haber santificado a Dios, Yahweh no le permitió entrar en la tierra prometida. Lo vuelve a decir en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 48. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarín, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte de Hor, y fue unido a su pueblo, por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. No me santificaste. Tomaste la ofensa como propia. Hablaron mal de vos y vos creías que vos eras importante. Le estoy dando un elemento clave, queridos pastores. Hablaron mal de vos y vos creías que vos eras importante. Y que te podías ofender. Y que te podías cansar. Pero si vos pertenecés al Dios Altísimo y sos su sacerdote, cuando hablan de mal de vos, están hablando mal de Dios. Y eso hay que aprenderlo, para que nunca te canses y para que nunca te pase lo de Moisés. Y que te pongas contra el pueblo y que te enfrentes con ellos y empieces a hablar mal de ellos. Y es lo que hizo Moisés, empezó a hablar mal del pueblo. Oíd ahora, rebeldes. El pueblo habló mal de él y él reaccionó hablando mal del pueblo. Esto está muy de moda en nuestro país en estos tiempos. Moisés armó la grieta. Estos se levantaron, ¿ves? Se levantó un bando por allá, se levantó un grupito por allá, se levantó un bando de acá. ¿Qué hago yo? Levanto otro bando por acá. A esto le digo que aquellos están equivocados, que son unos rebeldes. Y ya hay dos bandos. ¿Quién dividió el cuerpo de Cristo? Yo, que soy el pastor. Yo, que soy el sacerdote, dividí el cuerpo de Cristo. Levanté otro bando, armé la grieta. Ojo con la grieta, ojo con dividir el cuerpo de Cristo, porque la palabra es muy clara en ese sentido. A Moisés, que había recibido habladuríos, chismes de los rebeldes, cuando él habló mal de los rebeldes, Moisés fue rechazado porque no santificó el nombre de Dios. Y se atribuyó a él mismo la ofensa y las posibilidades de hacer cosas. Creyó que él había edificado la iglesia. Creíste que vos habías plantado la iglesia. Pensaste que vos habías hecho crecer a la iglesia. Pensaste que vos los habías discipulado y le habías enseñado la palabra. Cuando vos sos un sacerdote, un instrumento del Dios Altísimo, porque le perteneces a él. Y finalmente, voy a tomar unos breves minutos para hablar de nuestro sacerdocio hacia el mundo. Nuestra tarea hacia el mundo consiste en anunciar el Evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo. Nuestra tarea hacia el mundo consiste en anunciar el Evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo. En esto consiste nuestro sacerdocio hacia el mundo. En esto consiste nuestro sacerdocio hacia el mundo, en anunciar el Evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo. En 1 Pedro 2, 9 y 10 lo vemos clarito. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis. Ahí está el para qué. ¿Para qué sois sacerdote en relación con el mundo? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
con relación al mundo, somos sacerdotes para cumplir la gran comisión, para hablar al mundo de las maravillas de Dios y de la obra redentora de su Hijo Jesucristo en nuestro favor, de cumplir la gran comisión. Luego, nuestro sacerdocio hacia los inconversos se completa en formar a Cristo en ellos, transformándolos así en sus discípulos. Entonces, les llevamos el Evangelio y luego volvemos a sufrir dolores de parto para que Cristo sea formado en ellos. Los discipulamos. Hijitos míos, dice Gálatas 4:19, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, que tenemos con relación al mundo un primer ejercicio de sacerdocio en predicarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primer dolor de parto, y segundo dolor de parto, porque vuelvo a sufrir dolor de parto, cuando los discipulo, porque son rebeldes, porque no están formados, porque están mal programados, porque no conocen la instrucción de Dios, entonces tengo que enseñarles la instrucción de Dios para que dejen de hacer lo que hacían y hagan las cosas que Dios instruye en su instrucción, en su Torah. Y eso es un nuevo dolor de parto para que Cristo sea formado en las personas. Así que el sacerdocio es siempre negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús para ser su discípulo, para ser su sacerdote. Siempre el sacerdocio es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús. Primero, para cumplir la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura. Segundo, para discipular a esas personas, para enseñarles las instrucciones de Dios para que su vida den el blanco. Y ahí tenemos el ejercicio de nuestro sacerdocio hacia el mundo. En la próxima charla del próximo sábado les voy a hablar de las actividades centrales donde confluye el ejercicio de la función sacerdotal. ¿Qué actividades centrales que son el embudo? Piensen en esto para ir preparando su corazón para el próximo sábado a las 10 de la mañana. Piénsenlo. Voy a hablar de tres embudos. El embudo es donde entra mucho, ¿vieron? La boca es grande, entra mucho, pero todo se junta y sale por un agujero chico. Entonces, tres embudos, tres actividades centrales, el agujerito del embudo, tres actividades centrales donde confluye el ejercicio de nuestra función sacerdotal. Donde confluye el ejercicio de nuestra función sacerdotal. Tres actividades centrales. Ahora los bendigo a cada uno de ustedes, queridos pastores, queridos líderes, queridos miembros del cuerpo de Cristo, discípulos del Señor Jesucristo, que siguen sus enseñanzas. Los bendigo en el nombre de Yahweh, nuestro Dios. Reciban toda bendición de lo alto. Reciban paz, su paz. Reciban su amor y su bendición.